Estamos en la Ruta de Sombrerazo, segunda edición, partiendo a un parque nacional que tenemos en las cercanías, que es Sierra de Órganos. Son 185 kilómetros, es una ruta 100% familiar, no esperamos algo más que familias enteras y distraernos un rato del trabajo, más que nada, de todo el estrés que llegamos a traer, un ratito ir a disfrutar lo poco que tenemos y la gente que viene de fuera que conozca lo que tenemos aquí en Sombrerete y que vuelvan. Esperamos que sea agrado de toda la gente, que le llenen sus expectativas, que se vayan con un buen sabor de boca y que vuelvan con nosotros para las siguientes ediciones, porque no es la primera que viene, son más. Le agradecemos a toda la gente que está confiando en nosotros y en este proyecto que estamos haciendo. Aquí San Luis está tratando de brindar apoyo a Zacatecas, que es una plaza fuerte en el off-road, que no ha tenido cobijo de otras agencias que las tiene más cerca que San Luis. Entonces Bison Boss ha tratado de reforzar esa presencia y pues de la mano de los organizadores, tanto Sombrerete como Jerez, Cuchipila, pues ahí estamos metiéndonos de lleno, tratando de apoyar sus eventos. El recorrido estará muy bonito porque sabemos que tenemos un parque nacional Patrimonio de la Humanidad al cual estaremos visitando, estaremos sintiendo y tomándonos esas fotografías para el recuerdo, tomándonos esas fotografías para formar parte de la historia de nuestras vidas y qué mejor que nada también poder relacionarnos con los demás pilotos que irán en sus naves. Cualquier situación, quédense con la confianza de decirnos, estar en su casa. Cuando todos los acogen, les hacen la bienvenida. Esta es su casa y seguiremos haciendo rutas constantemente. Sabemos que año con año seguirá creciendo estos grandes eventos. Sabemos que la familia Márquez Soriano ha estado trabajando desde hace más de 2 años con este proyecto y sobre todo ahora que lo tenemos como producto turístico, sabemos que se están comprometiendo con la ciudadanía, pero más sobre todo el deporte que les gusta. Decirles que en estos grandes eventos lo que más nos gusta y lo que más queremos es la convivencia familiar.
a la una. A las dos. ¡Y arrancamos! Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Sierra de Órganos, posteriormente la llegada será frente a Banorte, donde los estará recibiendo una banda, porque ustedes se lo merecen, porque ustedes han participado y porque ustedes son un éxito de personas. Dios les bendiga.
invitando a la gente endurera para que venga este tipo, esta ruta más que nada. Está muy buena, se van a divertir, se va a sentir una adrenalina muy, muy padre y sobre todo la convivencia que tenemos nosotros es una chingonada. Cuatrero Racing Team, los organizadores de este sombrerazo, de sombrerete a cierre de órganos. Pues más que nada agradecer a la gente, a la rueda de prensa que nos vino a acompañar y pues invitar a la gente que tiene cuatrimotos para enduro. En ocasiones he ido a otras rutas donde está muy pesada, es para 4x4, pero aquí se presta para darle velocidad, está segura la ruta. No está apta 100% a lo mejor para los enduros, pero se siente la adrenalina y sobre todo no te mata, o sea, se siente sobre todo una adrenalina donde le puedes pisar a la moto y te sientes confiado de que el terreno se presta para darle y el tipo de moto que traemos nosotros. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!
Bueno, pues en el conjunto de del compañerismo está muy bien, ya que no es el que aquí se trate de llegar el primero ni de llegar el último. Aquí se queda uno, se desbarata uno, se baja todo el equipo y se trata de ayudar al compañero y salir todos adelante. Aquí el que sale, si salimos todos, todos llegamos, y si no, todos nos quedamos. Así es el compañerismo aquí en Sombrero. La verdad se me hace magnífica, es una experiencia única, es una experiencia en donde pues estás compaginando, ¿no?, entre la adrenalina, la naturaleza, el que salgas de la rutina. La verdad a mí en lo personal me encanta, yo sí la vuelvo a repetir esta. Como medio de comunicación hacemos todo lo posible por captar todos los momentos más importantes para llevarlo pues hasta la comunidad de los hogares, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Déjame decirte que tenemos una página en Facebook, México Noticias Sombrerete. Síganos, es importante pues ahí sus denuncias como sus comentarios. Es importante que compartamos información para que todos nuestros paisanos pues nos puedan estar viendo. Pues aquí estamos terminando la primera etapa, llegamos a lo que es la comida aquí en la Sierra de Órganos, degustando unos pequeños tacos de carnita. Yo tomo fotografía, a mí me gusta tomar ahora sí que el momento, la foto al instante. Guardar todo el recuerdo
ya que en algún tiempo pues esas son. El mero recuerdo, las meras tesoros de que te alguna vez tuviste algo. Seguirle, adelante, mira, lo ves. Sí, ya está el solecito y se requiere una cervecita.
con nosotros y confiaron en el proyecto y que nos acompañó en este viaje turístico. El grupo Cuateo Racing Team los despide en la siguiente edición. Estamos presentes y esperemos les guste la próxima. We'll be right back.